todos es que necesitaba encontrar las palabras o el título correcto para introducir este video. Yo creo que desde el año 2016 hasta ahora no hemos tenido un ritual satánico más grande como la apertura de las Olimpiadas actuales del año 2024. Y esto es un caos principalmente para las personas que no entienden la profecía bíblica. Hemos escuchado diferentes tipos de opiniones de personas que están en raíces hebreas o no en raíces hebreas, apuntando a la simbología oculta dentro de cada elemento que se realizó en esta apertura, y verdaderamente deja mucho que desear. Como lo he dicho y lo he repetido en varias oportunidades, la falta del conocimiento verdadero de lo que es el sentido del lenguaje quiasmos del Apocalipsis genera una gran confusión dentro de las personas que están escuchando el mensaje. Para nosotros poder comenzar a analizar primeramente el ritual más grande que realizaron desde el año 2016 en la inauguración del túnel de San Gotardo, queda muy claro que también remarquemos que nosotros subimos un video ya con antelación anunciando que se venía algo muy grande para el año 2024. Si lo recuerdan, dijimos, se acerca algo muy grande el año 2024, algo está por pasar. Las personas no prestaron del todo atención, o los que prestaron atención tal vez no le dieron la importancia suficiente. Pero a esto se refería Yohanan principalmente cuando apuntaba dentro de sus libros: el que tenga oído, oiga, y el que tenga da'at, entendimiento, entienda. Para nosotros poder desmenuzar un poco esto, debemos de nosotros entender, comenzar primeramente por esta simbología, ¿no? La Torre Eiffel. Nosotros necesitamos entender que la Torre Eiffel es una pirámide. Y esto les funciona de una forma magnífica, ¿sí? Para poder realizar cualquier tipo de trabajo o cualquier tipo de simbología. Ya a la élite en el pasado le funcionó durante cientos de años la simbología oculta que suministraban dentro de cada una de las ocasiones importantes para la historia de la humanidad. Entonces, ¿por qué no repetirlo nuevamente, no? Ahora, lo que quiero que nos detengamos es que analicemos esto, y analicemos en claro esto, ¿no? El lanzamiento de un globo que alcanzó los 60 metros, elevando la llama olímpica, ¿sí? Curiosamente, ¿qué significa esto? El lenguaje significa: nosotros somos los iluminados, nosotros somos los que tenemos el verdadero conocimiento, nosotros somos los que iluminaremos al mundo con este conocimiento. Es la primera vez que ocurre algo así. Elevar la llama olímpica en un globo a tal tamaño de estatura, ¿no mejor hacerlo cuando cuentan con la complicidad de toda la masa humana para esto? Les es algo muy sencillo, ¿sí? Vemos todos los países en medio de esto celebrando de una forma muy especial, ¿sí? Entonces van a aprovechar, recordemos siempre esto, van a aprovechar esa sinergia de todas las diferentes naciones, ¿sí? Si ya les ha funcionado, como lo he dicho, cientos de años atrás, han mostrado tanta simbología y les ha ido bien, lo van a seguir haciendo en nuestras narices hasta que alguien verdaderamente se pare y explique dentro de la simbología parte por parte de lo que esto significa, ¿sí? Vamos a ver algo muy especial y les pido su atención en estos momentos. Vamos a ver, ¿sí?, que este acto comienza con una mujer, ¿sí?, decapitada, haciendo referencia a María Antonieta, reina de Francia, que fue decapitada justamente por dejar al pueblo pasar hambre. Porque el pueblo de Francia pasó hambre. Y acompañado de un guitarrista de heavy metal,
Pero más allá de todo esto, lo que vemos es que tras del telón, lo que nos están intentando decir es la guillotina volverá a imponerse. ¿Sí? La guillotina volverá a imponerse. ¿Qué nos genera esto inmediatamente después de ver lo de María Antonieta y todo esto? Vemos inmediatamente, ¿sí?, desolación, conflicto, reflejado en lo que son los cañonazos que dieron y los jirones de papel rojo por todo París, ¿sí?, este humo rojo que envolvió a París entero. Ahora, después de este evento, vamos a ver que curiosamente aparece Caronte, ¿sí? ¿Quién era Caronte? Pues Caronte era quien transportaba a las personas al inframundo. Esto necesitamos entender dentro de la mitología griega. Y curiosamente, en julio del año 2023, se crea, ¿sí?, este famoso circo por Peter Jackson dentro de que está recorriendo toda Europa, ¿sí?, la Rueda de Caronte. O sea, ya lo venían anunciando con referente. Algo muy didáctico nos están queriendo mostrar y enseñarnos a partir de esto, ¿sí? Pero ¿qué más hablar y decir con referente a este cuadro verdaderamente caótico de la última cena? Este cuadro que nos causa un shock a todos, ¿sí? Este cuadro de la última cena con drag queens, ¿sí? Y lo vemos todo esto simulando a Yeshua y a los apóstoles sentados en la mesa. Y curiosamente, los títulos a nivel mundial, cuando intentan criticar acerca de esto, porque verdaderamente es algo que no... Entendamos algo. Hasta en los años 2000, cuando comenzaron con estos pequeños juegos de LGBT, estas pequeñas carrozas, etc., la humanidad comenzó como a masticarlo y a digerirlo. Pero es que ya hoy, vamos a decir la realidad, ya hoy es una saturación. Las personas ya no lo aguantan. En todas partes quieren ponerlo o imponerlo en forma de una obligación, ¿sí? Y esto es algo que está generando verdaderamente un caos dentro de lo que es la humanidad actual. Entonces, los títulos que podemos ver son los siguientes, ¿sí? Las críticas, ¿sí?, hacia ello. Y lo primero que vamos a ver son estos, ¿sí? Estos títulos que nos dejan escandalizados verdaderamente, porque vamos a decir la realidad, esto es un escándalo, lo estamos viendo juntos aquí. O sea, para poder criticar, hay que ser un conservador. O sea, una persona en su sano juicio, con un sentido común, no puede criticar algo así, porque ya se estaría convirtiendo en un ultraconservador, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos esto? Esta imagen precisamente de la iglesia católica en un versus con la imagen actual de los drag queens que lo están pudiendo ver. Estamos viendo algo sencillamente que ocurrió hace un poco de siglos atrás, cuando los científicos y diferentes tipos de personas, ¿sí?, que conformaban la secta de los Illuminatis, comenzaron a enfrentarse que la Iglesia Católica imponía sobre los libres pensantes. Pero más allá de todo esto, lo que podemos ver es esta guerra, ¿sí?, de los iluminados versus la Iglesia. Una vez más, los iluminados quieren demostrar que ellos tienen el control para poder destruir a la iglesia, o que poseen un conocimiento de algo que la iglesia está ocultando a la humanidad, y desde adentro ellos pueden aniquilar a la iglesia, o que la iglesia sencillamente responde a lo que ellos demandan, ¿sí?, generación tras generación. Quiero detenerme en esto y que analicemos juntos esta pequeña imagen, ¿no? Esta niña, ¿qué hace una niña en la mesa? ¿Qué hace una niña en la mesa de esta recreación tan estupefacta de Yeshua y los 12 apóstoles? ¿Qué significa esto? ¿Sí? Pues sencillamente lo que significa es
estamos preparando nuevas leyes, leyes en las cuales sabemos que dentro de la mesa comenzaron, sí, los drag queens, todo ese tipo de personas, luego comienzan a tocarse de otras formas y a besarse, y la niña allí en el medio. Entonces, como lo dije, analizando tras telón, podemos ver algo verdaderamente impactante. ¿Qué es lo que podemos ver? Podemos ver que se vienen nuevas leyes donde van a ablandar y van a alivianar todo lo que tenga que ver con este tipo de contacto con menores o con niños. Eso es algo aberrante, señores y señores. Estamos en el siglo XXI y verdaderamente es como si fuera que estamos entrando en un colapso la humanidad entera. Ahora, ¿cómo podemos saber que esto es verídico? Sí, sencillamente porque cuando observamos los Juegos Olímpicos de Londres, sí, 2012, vamos a ver que en los Juegos Olímpicos en Londres 2012 salen una serie de médicos, una cantidad de camas, sí, donde habían médicos, enfermeras, personas enfermas. Las personas comienzan después a adorar a un ícono, sí, vestido de negro. Y curiosamente sabemos años después lo que pasó, ¿no? Se demoró un poquito de tiempo, 8 años, pero en el 2020 vimos el resultado de lo que la agenda ya tenía pronosticado que iba a ocurrir. Y esto es verdaderamente un caos total, ¿sí? Nosotros lo estamos viendo. La agenda año tras año nos está diciendo a nosotros, nosotros lo tenemos todo preparado, nosotros sabemos qué es lo que está ocurriendo, nosotros ya tenemos los hilos de la humanidad destinados, ¿sí? Entonces, vamos a ver por último esta aparición, vamos a llamarlo Pitufo. Sabemos perfectamente que no es así, sino que es el dios Dionisio, el vino, pero completamente vestido de azul, ¿sí? Haciéndonos una referencia un poco tétrica, un poco creepy, digamos, a lo que es los tóxicos, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con cianuro, tóxicos para la piel que nos dejan la piel azulada. ¿Y qué me dicen de esta imagen, de este toro? ¿Sí? Recordemos que Baal, un dios cananeo, y también Moloch, ¿sí?, dioses cananeos y fenicios, eran dioses a los que les encantaban los niños. A estos dioses les encantaban los niños. Tal vez esa sea la explicación de por qué la niña tan pequeña, ¿sí?, dentro de la mesa de recreación, ¿sí?, o vamos a decir de la mesa de avergonzar lo que fue el evento de los 12 apóstoles, precisamente con Jesús. Y hay algo que nosotros necesitamos entender. ¿Por qué esto lo hacen en Europa? Constantino asumió el poder en el 313. Y cuando Constantino asume el poder en el 313, ¿sí?, se genera algo, se genera el mitraísmo, el Solis Invictus, ¿sí? Y lo podemos ver reflejado en esta mujer con esa, con ese sol sobre la cabeza y como unas estrellas que sobresalen de ese sol. Entonces vemos nosotros todo esto, pero ¿por qué representado justamente a través de una mujer? Vamos a ver para ello el libro de Jeremías, ¿sí?, 44:19, y vamos a detenernos allí. Dice: y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo, esta que tiene una corona, y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros nuestros panes para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? O sea, los esposos sabían lo que estaba ocurriendo y sabían el comportamiento de las mujeres. Puede ser este despertar del feminismo que surgió dentro de Europa y se fue trasladando a diferentes partes. Pero más allá de todo esto, también podemos ver otro capítulo de Jeremías, capítulo 2, versículo 20, donde él nos habla con referente a esto. Mira lo que nos dice justamente este verso, ¿sí? Nos dice: porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste: no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. ¿A qué nos está diciendo? Vemos estas mujeres, ¿no?, decoradas, ¿sí?, y vemos todo el tiempo esta explicación de árboles, etcétera.
Esto se está refiriendo directamente, si lo he explicado en videos con referente a Apocalipsis, se está refiriendo a la diosa Aserá o a Ishtar, una de las diosas más antiguas de Babilonia. Según la creencia, Aserá era hermana de Ishtar, diosa de Babilonia. A pesar de todo esto, nosotros vamos a ver reflejado en el libro de Apocalipsis a una mujer sentada sobre una bestia. ¿Recuerdan que les hablé con referente al toro? Vamos a ir a algo. Una doncella, sí, que abandonó a su familia seducida por Zeus. Y lo que podemos ver aquí en las imágenes, ella estaba sentada sobre un toro, una especie de toro, una bestia marina. Y vemos, sí, frente a lo que es este gran espectáculo que realiza justamente las Olimpiadas, esta cabeza de toro en adoración de quién, en adoración justamente de Moloch, quien se encargaba de tragar a los niños. Ahora, tal como prostituta vista por Juan en el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿cómo se llamaba esta mujer dentro de la mitología? Esta mujer que fue llevada por un toro. Vamos a ver que la leyenda antigua nos relata a nosotros que su padre ajeno le gritaba, sí, por su nombre, haz a la doncella en dirección a la isla de Greta. La dirección de la isla de Greta sabemos que apunta a todo lo que es Europa. ¿Y cómo se llamaba esta doncella? Europas era el nombre de esta doncella. Pasó después, las varias tierras comenzaron a llamarse Europa a partir de esto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Una asociación directa entre la prostituta que está sentada sobre una bestia, ¿sí?, y la recreación de todos estos Juegos Olímpicos, mostrándonos así el inicio de la gran tribulación tan reiterada por Juan, como lo explicamos en diferentes capítulos de estos videos. A lo largo del mensaje a las siete iglesias, Juan se encarga de decirnos o describirnos a partir de esto. En cada una de las iglesias se encarga de decirnos: he aquí, yo vengo pronto, he aquí, yo estoy en camino, he aquí, yo vengo pronto, he aquí, yo estoy en camino. Pero de repente, con la congregación de la Odisea, quien se consideraba rica y se le acaba llamando pobre, quien se consideraban quienes habían sido los primeros en tener los centros de oftalmología y de colirio y se le llama ciega, y luego los que se consideraban que habían sido quienes habían sido los primeros y la capital más grande del algodón y de la seda, y se los llama desnudos. Se le dice: estoy a la puerta. Entonces, a lo largo de toda la historia del cuerpo del Mesías, se nos viene diciendo: he aquí, yo vengo pronto, he aquí, yo vengo pronto, he aquí, yo vengo pronto. El que tiene oído, oiga; el que tenga ojo, vea; el que tenga entendimiento, entienda. Pero se nos dice: he aquí, estoy a la puerta. Sí, estamos viviendo el tiempo de la Odisea, y es lo que no hemos entendido. Sí, la simbología oculta a través de cada aspecto que nos está revelando esto precisamente, este tipo de situación, este tipo de evento, en el cual, en este evento catastrófico, caótico, que lo acabamos de ver dentro de las Olimpiadas, sí, nos está demostrando a nosotros una cosa: la mujer, la que está sentada sobre el toro, no es la Iglesia Católica. Entonces, los iluminados, a partir de todo esto, están alertándonos precisamente. Este es un llamado de atención. ¿Por qué despertarnos en esta atención y en este juego de palabras? Un llamado de atención en el cual tenemos que prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque si no prestamos atención ahora, cuando la situación empeore, será inevitable. Te recomiendo que ingreses a todos nuestros grupos de estudio. Ingresa a nuestros grupos de estudio, ingresa al curso de Apocalipsis, ¿sí?, y el fin de los tiempos, para tener un mejor comprendimiento de todas estas cosas. Y recuerda muy bien, Él está a la puerta. Él está a la puerta. Esta es la señal que debemos de entender. Armilus se acerca, y lo dice la propia Gemara. Cuando vean la sabiduría de los sabios de Israel haberse apagado por completo,
entonces los días de Armilus están cerca para la destrucción final. Regálanos un like si te ha gustado este video. Sí, manito para arriba y recuerda compartirlo en todas partes antes de que lo bajen. Hashem los bendiga a todos y nos proteja. Que Hashem tenga misericordia de todos los que le aman. Shalom.